Las pymes juegan un papel fundamental y siempre esta premiación que hacen en conjunto Clarín y Galicia es una forma de estimular a aquellos que están haciendo no bien su trabajo, sino muy bien su trabajo, y no solamente sirve para visibilizar a esos emprendedores, sino también para generar un efecto espejo para que otros emprendedores que están al mando de una pyme o forman parte de ella, sientan que hay un estímulo y que ese estímulo tiene, en este caso, un nombre que es el premio PYME, que todos los años, como decía, lo entrega Banco Galicia junto a Clarín. Vamos a hablar con el cofundador y gerente general de Entrenot, que tiene sede en Colón, Entre Ríos, y que recibió un premio que me parece que en tiempos difíciles como los que venimos, son esos premios que tienen un sabor especial, no solamente porque ellos fabriquen alimentos saludables, sino también porque es el premio PYME a la expansión comercial, que quizás es uno de los aspectos más difíciles dentro de cualquier economía y más una economía como la Argentina. Así que sean todos bienvenidos a esta charla y muy especialmente a nuestro entrevistado que es Emanuel Felay, cofundador y gerente general de Entrenuts, esta compañía que, entre otras cosas, se caracteriza por su pasta de maní, pero bueno, ya vamos a hablar más en detalle. Emanuel, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola Marcelo, un gusto saludarte. Bueno, muchas gracias por la intro y por la invitación. Un placer estar acá. Al contrario, gracias a vos por participar y por contarnos. En principio, una pregunta que cae de maduro, que obviamente tiene que ver con cómo se siente ese tránsito que te lleva a postular a tu compañía en unos premios tan reconocidos como los premios PYME y a su vez después hay una final en la que hay dos o tres seleccionados, me refiero a dos o tres marcas o empresas que compiten y hay que exponer, hay que plantear por qué merece en este caso el premio PYME a la expansión comercial Entrenuts. ¿Cómo viviste todo ese proceso? Más allá de que ya sé que tenés otros premios, incluso como emprendedor del año 2023, ¿cómo lo sentiste? ¿Cómo lo viviste? No, la verdad que es una linda experiencia. Junto con la gente de Galicia, de la zona que nos atiende a nosotros, nuestro ejecutivo de venta, nos comentó la posibilidad que estaba y que le gustaría que nosotros participemos. Así que bueno, había que llenar un cuestionario bastante extenso que recorría desde el nombre de la empresa, el propósito, la cantidad de empleados, cómo se vendía, cuál era tu tipo de cliente, a qué lugares llegabas, de qué forma llegabas. Y así sucesivamente, una serie bastante detallada de casi el funcionamiento completo de la empresa. Porque por ahí vos contás la expansión comercial o contás la venta, que al fin y al cabo es la última parte del circuito, pero detrás de todo eso entra logística, producción, calidad, administración y demás. Entonces prácticamente terminás recorriendo todo el proceso productivo. Y bueno, la verdad que nos inscribimos, hubo alrededor de 400 pymes, creo, en el proyecto del premio, y después, bueno, lo seleccionaron tres por cada categoría, y bueno, después nos tocó hacer un elevator pitch de unos 4 minutos, en la cual teníamos un jurado de renombre enfrente, que era difícil pararse de frente de tantas eminencias, por así decirlo, o gente tan destacada de la economía argentina y de la industria más que nada, ¿no? Hacer una pequeña presentación de tu empresa, cómo arrancó, cómo está actualmente, a qué se aspira y bueno, después un proceso de preguntas y respuestas para después, bueno, después de ahí seleccionaban al ganador de cada categoría y después, bueno, el premio oro, que era el ganador de los cuatro ganadores. ¿Cómo fue que surgió este emprendimiento que tengo entendido? Empezó la pandemia, o mejor dicho, empezó el aislamiento aquí en la Argentina y ustedes empezaron casi en simultáneo con ese aislamiento. Es decir, mientras muchos emprendedores, empresarios estaban enfrentándose a una crisis porque se cerraban las puertas literalmente de las fábricas, ustedes empezaron con este emprendimiento y estamos hablando de marzo de 2020 y hoy
aparte de todas las cosas que seguramente me vas a contar en cuanto a los logros que tuvieron, hoy son reconocidos como la mejor pyme en cuanto a expansión comercial. Y la verdad que sí, la verdad fue en un momento difícil. A mí, yo siempre digo, cuando hablamos del comienzo de la pandemia, a mí me tocó estar en los dos lados de la vereda. Mi familia viene de la parte gastronómica, entonces nos tocó, por un lado, cerrar el negocio gastronómico de 12 años en una empresa súper turística como la que era Colón, la que es hoy actualmente, no pasa nada más, pero una ciudad que dependía casi el 80% del turismo. Entonces, bueno, se vio afectada mucha gente, conocidos, familias. Y demás, que la ciudad se tuvo que reestructurar, o yo siempre digo que he visto gente de hoteles que terminaba vendiendo empanada y pizza para poder subsistir, para poder mantener los empleados y demás. Entonces, fue un momento duro, pero bueno, nosotros, por suerte, desde nuestro lado, la pandemia potenció la alimentación saludable. ¿Qué pasaba? La gente no viajaba al trabajo, no podía hacer actividades al aire libre, no podía ir al gimnasio, no podía hacer deportes. Entonces, con el alcance de la tecnología que tenemos en estos últimos años, la gente empezó a entender y a estudiar un poco más qué eran los productos que consumían, qué productos podían consumir para, por ejemplo, estar en la casa sin hacer ejercicio y no engordar o cuidarse o demás, en un cuidado personal, ya que no podían hacer deporte, que era lo que por ahí liberaba esa parte. Entonces, bueno, como decías vos, nuestro proyecto, nuestro pequeño emprendimiento en ese momento surgió el primer día, el 20 de marzo de 2020. A las 12 del mediodía hicimos el primer frasquito y a las 3 de la tarde salió el presidente, con los famosos 15 días del aislamiento. Y así comenzamos, con una manga pastelera, hacíamos 20 frasquitos por día, lo vendíamos en las redes sociales y nos tocaba ir a repartirlo casa por casa con guantes, con máscara y con barbijo, que era lo que en ese momento te permitía. Pero sí, o sea, nos ha tocado, junto a la industria alimenticia, creo yo, fuimos una de las pocas industrias que pudo crecer o estabilizarse, al menos en ese momento tan disruptivo que hubo para creo, la economía mundial. Recordamos, Emanuel Felay es cofundador y gerente general de Entrenuts. Estamos hablando de una pyme que acaba de ganar el premio a la expansión comercial. Es decir, que por un lado tu familia estaba sufriendo las consecuencias directas del aislamiento, de tener que cerrarse por el comienzo de la pandemia. Y ustedes, vos venías pensando ya en este proyecto, ¿hacía cuánto? Un año más o menos, nuestro proyecto lo arrancamos en marzo, abril del 2019. ¿Y cuánto demandó de inversión o la inversión inicial? Nosotros arrancamos ganando un concurso de Emprendedio del Banco Nación, el cual nos llevó más o menos 9 meses. Lo terminamos fines de noviembre, comienzo de diciembre, y el Banco Nación nos dio un pequeño crédito de 748.600 pesos, que en ese momento rondaba los 9.000, 10.000 dólares. Después, bueno, junto con Gaby y con Joaquín, que son mis socios, con Gaby hicimos la primera parte del proyecto y Joaquín se sumó en la segunda parte del proyecto antes del comienzo. Y más o menos nuestra inversión inicial rondaba los 12 mil, 13 mil dólares. En ese momento, casi ponele 1,5 millones de pesos, ¿Y si querés tuvieron llevarlo. que comprar o máquinas o algo por el estilo? Correcto. Hicimos una pequeña sala de 50 metros cuadrados, con un piso pintado, con PVC y como las normas lo necesitaban. Compramos el 50% de la máquina que transforma el maní en pasta, el otro 50% convencimos al productor al que hacía la máquina que se lo íbamos a pagar en 3 cheques consecutivos en los próximos 3 meses. Y bueno, confió en nosotros, nos dijo, yo siempre digo que para estas historias lindas siempre hay personas que aparecen en el medio y confían cuando nadie confía. Y bueno, esta persona confió y nos dijo, se los voy a dar a ustedes porque sé que en 6 meses van a venir y me van a comprar una máquina más grande, y a los 3 meses fuimos y le compramos una máquina 3 veces más grande. Qué bueno. Y después, bueno, una mesa de acero inoxidable que rescatamos del restaurante de mamá, que había como para poder trabajar, y una manga pastelera, nada más, esa era nuestra maquinaria en ese momento. ¿Por qué eligieron el maní y específicamente hacer pasta de maní? Surge a través de Gaby, uno de los chicos, que era consumidor de pasta de maní. Bueno, cuando él venía al interior, nosotros estudiamos en Rosario, cuando él venía para la zona de Entre Ríos, ese era un producto en ese momento muy novedoso que solo estaba en las grandes urbes de consumo. Estaba en Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba, en Mendoza, y no llegaba al interior. Entonces, cada vez que se volvía para acá,
quería consumir el producto y viste cómo eran las mochilas de los estudiantes, venían reventadas, no te podías traer un frasco de pasta maní solamente para desayunar 2 días que te venía. Entonces, bueno, él, como no lo conseguía, empezó a hacerse su pasta de maní y le quemó la procesadora a la mamá, a la abuela, y le dijeron, che, loco, basta porque nos va a quemar a todos y no es así. Y bueno, entonces se volvía a la facultad y le decía a la compañera de banco que cuando se reciba de una fábrica de pasta de maní. Y la compañera de banco en su momento, un día que nos cruzamos, más que nada en esta capacitación del Banco Nación, que era la presentación del concurso que después terminamos ganando, ese mismo día de la mañana le pasó una tesis de una facultad de Colombia y le dijo, toma vos que jodías tanto con esto, sentate a leerla y fíjate si podés conseguir algo. Y ahí empezó todo el proyecto. Hola, ¿cómo estás? Perdón por la interrupción. Vengo a proponerte un negocio, pero no es una inversión, no te prometo rentabilidad, no tenés que poner dinero, ninguna cosa rara. Simplemente te pido que te suscribas a nuestro canal de YouTube. ¿Para qué? Para que te enteres, entre otras cosas, en qué invierten las empresas, cuáles son los talentos que buscan, cómo entienden la sustentabilidad, dónde están las innovaciones. ¿Y qué piensan los líderes y emprendedores, entre otras cosas? Nos vemos. Gracias por tu tiempo. Manuel, ¿de dónde sale el maní que ustedes utilizan para procesar y convertirlo en pasta? Mayoritariamente de Córdoba. Córdoba es el consume, produce, perdón, el 80%, 85% de todo el maní que se consume en Argentina y que se exporta también. Argentina es el mayor exportador de maní del mundo. Ah, ese es un datazo, ¿no? Lo que es la ignorancia, no tenía idea. El mayor Sí, exportador de maní, mira vos. Y. y el que tiene el mejor maní, el mejor, en calidad, el mejor maní del mundo. Es muy buscado el maní argentino. Manuel, y para los que desconocemos, ¿por qué el maní es tan valorado? ¿Por qué se lo considera, o por qué se considera, no sé si el maní en sí mismo, pero la pasta de maní, un alimento saludable? Porque el maní en sí es bueno, tiene grasas saludables, es bueno para el colesterol, para la hipertensión, es muy saciador, es un producto bastante bondadoso, obviamente consumiéndolo en su sano juicio, como dicen algunos, porque también es un producto muy pesado. Entonces es un producto que ha tomado una preponderancia muy grande en el consumo de la gente hoy, ya sea como un fruto seco, mal llamado fruto seco, porque en sí es una legumbre el maní, no es un fruto seco, ha tomado una preponderancia muy grande en el consumo. Ya sea en Argentina, no tanto, Argentina consume entre 10 y 20 veces menos casi que lo que consume, por ejemplo, Estados Unidos, en Europa, es muy bajo el consumo acá en Argentina, pero está creciendo todo el consumo, ya sea del maní, como de la pasta de maní y algunos productos secundarios también que salen de la cadena. Manuel, ¿hay alguna diferencia entre lo que se conoce o se conoció a través de las películas, las series, lo que se llama mantequilla de maní que se consume en Estados Unidos y la pasta de maní que hacen ustedes? Sí, hay una diferencia bastante grande. Lo que llamamos o lo que vemos hoy mantequilla, que podemos ver en las películas Yankees, en Los Simpsons y en muchas series que vemos de toda la zona norte, es, por así decirlo, la antítesis de lo que es la pasta. Hoy ese producto lleva sal, lleva azúcar, conservantes, aditivos y lleva también un proceso de fusión con un aceite hidrogenado que lo hace un producto más de bajón o de consumo como el dulce de leche y no tanto un consumo saludable como el de la pasta, que la pasta es maní. Que a lo sumo, como tenemos nosotros, algún saborizante, por ejemplo, el cacao en polvo, el coco rallado o alguna esencia natural que usemos. ¿Y cómo surgió el hecho de bautizar a esta marca y ponerle Entrenuts? ¿Cómo fue eso, ese proceso de selección de nombre? Y en sí fue en un viaje muy distendido que me íbamos con Gaby y el entre quedó como entre ríos y entre nosotros, como que era un proyecto de amigos. Y el nuts o el nuts. En sí, en inglés es nuez, pero en todo lo que es, por ejemplo, en la parte norte de América del Norte, lo usan como un conjuntivo, como usamos nosotros frutos secos, por ejemplo. Entonces, buscamos una variabilidad, ya que nuestro objetivo futuro era la exportación, poder llegar a tener algún nombre que resuene en los dos idiomas más hablados, por ejemplo. También entre nuts puede ser entre locos, Exacto, en ¿no? sí, Mezclando el Spanglish. un poco de todo, sí. Que en sí la pronunciación es entre nuts, pero el 90% de los argentinos le decimos entre nuts o entre nuts, es dependiendo, viste, la pronunciación. Bueno, y de aquel comienzo en marzo de 2020, que empezaron, me imagino, con una producción muy
pequeña que ustedes mismos llevaban a domicilio, ¿cuánto están produciendo hoy y cuánto de eso que producen se exporta y cuánto se vende en el mercado local? Y bueno, arrancamos produciendo unos 20, 30 frasquitos por día. Hoy más o menos tenemos una capacidad productiva de 2.000 a 2.500 frascos por hora, Wow. de los cuales actualmente se producen, perdón, se venden un 68% casi a distribución, un 12%, un poquito más capaz a cadenas de hipermercados, y el porcentaje restante que va variando y oscilando va para exportación. Pero más o menos está eso, y bueno, ahora estamos armando una planta nueva que va muy abocada a lo que es el tema de exportación, que en esa planta vamos a tener capacidad productiva para cerca de 1,5 millones, casi 2 millones de frascos mensuales. Manuel Felay, recordamos, es cofundador y gerente general de Entrenuts para el mercado local, Entrenats seguramente para el mercado internacional o quien quiera pronunciar bien el nombre que tiene una partecita en inglés. ¿A cuánta gente emplean hoy? Y si tienen idea, indirectamente, bueno, indirectamente por ahí es complejo, ¿no? Porque al haber hipermercados en el medio, uno dice, bueno, ¿a cuánta gente trabaja relacionada con nuestros productos? Primero, más o menos, contame hasta donde me puedas responder. Y lo otro es cómo sigue y cómo evolucionaron de esa pasta de maní a tener otros productos también. Vi que comercializan miel, también aceite de coco. Y hoy más o menos rondamos las 60 personas en directas desde la empresa, entre todos los procesos productivos, venta, logística y todo el equipo. A su vez, trabajamos con muchos subcontratados también que brindan servicios tercerizados, por ejemplo, no sé, seguridad e higiene, medio ambiente y demás, que debemos rondar los 10 profesionales. Y después, bueno, tenemos un centro logístico en Buenos Aires, que ahí manejamos casi toda la parte logística de lo que es Buenos Aires y algo de transporte, que más o menos ese centro logístico emplea unas 15, 20 personas, así que entre los que trabajamos diariamente o semanalmente debemos estar entre 100, 120 personas entre empleos primarios y secundarios. Después ya para ir al tema de, tenemos cerca de 200 clientes, estamos en las principales cadenas de hipermercados y demás, entonces ya es medio complejo hacer un análisis de todo lo demás. Y respecto a los productos, bueno, arrancamos con nuestro producto como la pasta de maní, después fuimos desarrollando distintos sabores y viste cómo es esto el tema de comercializar y vender. El cliente es, obviamente siempre que le guste tu producto, tu marca y tu forma de trabajo, te va pidiendo que desarrolles o te va comentando, che, hay un espacio acá, fíjate, es un producto que se pide, que va creciendo. Entonces, bueno, fuimos analizando también dentro de nuestras capacidades qué productos podíamos ir sumando y bueno, nos fuimos transformando un poco en un gran comercializador de aceite de coco, hoy somos los número uno del país, y también miel, que trabajamos con una asociación casi con la apícola regional de la provincia de Entre Ríos, que trabajamos con todos los apicultores, con la cooperativa, y después, bueno, otros productos que estamos desarrollando también en el mercado. Es decir, que tiene un efecto dinamizador en otras economías. Me hablabas del maní de Córdoba, el tema de la apicultura entrerriana. La verdad que uno a veces, por eso, bueno, es tan difícil saber indirectamente cuántos empleos genera Entrenats. En cuanto a las exportaciones, ¿cuál es el mercado más fuerte hoy para cuál es el producto estrella en ese mercado y cuáles son las metas que tienen respecto de a qué lugar del mundo quisieran llegar o que están pensando en lanzarse? Y nuestro mercado estrella actualmente es Estados Unidos, después lo demás por ahí nos estamos ubicando, que exportamos bueno, a Uruguay, a Chile, a Brasil y a Medio Oriente, a Arabia Saudita. Y bueno, el armado de la planta nueva nuestro es específicamente para el desarrollo de la exportación, vamos a certificar normas internacionales y nuestro mercado por ahí más pujante y a uno de los que queremos apuntar es a la Unión Europea. Bueno, y algo que también, sobre todo para aquellos, para los consumidores que no conocen los productos, algo muy importante es que son libres de gluten, ¿no? Algo que por ahí la celiaquía o la intolerancia al Correcto. gluten no estaba tan difundido. Estos últimos años cobró mucha notoriedad y encontrar alimentos a veces para las personas que padecen celiaquía se complica. Bueno, acá tienen
una línea de productos interesantísima que está certificada libre de gluten. ¿Eso desde el comienzo fue así o fue algo que fueron incorporando con el correr del tiempo? Sí, no, no, fue una decisión desde un principio. Obviamente eso lleva su proceso de certificación, sus auditorías y demás, que tuvimos que ir trabajando en el camino, pero creo que a los 6 meses ya estábamos habilitados como empresa libre de gluten. También, bueno, la mayoría de nuestros productos son veganos también, no tienen azúcar, muchos tampoco tienen sal. Entonces tenemos una serie de certificaciones y requisitos que nosotros entendemos que los clientes necesitan para darle la calidad de producto y también darle por ahí un abanico de posibilidades para que puedan consumirlo. Manuel, antes de despedirte y agradecerte infinitamente el tiempo y la paciencia para contarnos todo este desarrollo que llega a que hoy la compañía que liderás junto a tus socios haya ganado un premio PYME a la expansión comercial, quería preguntarte, pues bueno, evidentemente los bancos tienen mucho que ver con el crédito y el apoyo, como bueno, lo demuestra Galicia y en su momento Banco Nación, que además es un banco público. ¿Qué esperás de la política económica, si es que esperás algo de la política económica del Estado para que muchos entrenats o entrenuts sigan creciendo, sigan desarrollándose y también puedan salir a la luz como salieron ustedes y que después demostraron el potencial que tenían? No, en ese aspecto creo que los bancos y la capacidad crediticia son un tema muy pujante para las pymes. En Argentina particularmente estamos hasta 60 veces más abajo en capacidad crediticia que Chile, por ejemplo. Entonces todas esas cosas se notan, que cuesta crecer como pyme si no tenés líneas crediticias porque a la larga no hay crecimiento sin endeudamiento. Entonces no tener esas, por así decirlo, o facilidades o esas posibilidades de tomar líneas crediticias para invertir en máquina, para comprar más capital de trabajo, para invertir, para todo lo demás. O sea, no te digo que termina siendo el principal inconveniente, pero termina retrasando mucho el crecimiento de las pymes, que tienen que prácticamente empujarse con la rentabilidad, cuando también la rentabilidad es muy baja con la carga impositiva y con todo lo que todos ya sabemos más o menos las dificultades que sufrimos las pymes en el día a día. Emanuel Felay, cofundador y gerente general de Entrenuts, o Entrenuts, como les guste más. Todo funciona en Colón, Entre Ríos, salvo lo que me mencionaste, el centro de distribución, todo en Colón, Entre Ríos. Fabuloso, bueno. Qué increíble cómo fue ese cambio, ¿no? De marzo de 2020, el encierro, la pandemia, la incertidumbre, no saber cómo seguir, y de repente hoy, bueno. Me imagino que, no sé si sos ciudadano ilustre, pero en cualquier momento te llevan el diploma. No, no, la verdad que es siempre por ahí cuando vos estás acá dentro de la empresa, vivís la vorágine del día a día, te cuesta mucho parar la pelota o sentarte la vereda enfrente y ver lo que has hecho en este tiempo porque cumplís un objetivo y ya vas por el siguiente y así sucesivamente, ¿no? Es difícil parar, por ahí la gente que nos rodea, la familia, los amigos, son los que más abren los ojos con eso y te incentivan y te acompañan día a día porque la verdad que no es fácil la vida del pyme argentino. Yo siempre digo, es una montaña rusa, un día estás arriba, el otro día estás abajo y tenés que llegar y decir, bueno, ¿qué problema hay hoy? Y así sucesivamente vas todos los días sorteando distintos obstáculos, pero también digo que la Argentina es un país al cual le sobran oportunidades, yo no sé si nosotros podríamos habernos desarrollado de la misma forma en otro país, entonces bueno, tengo plena confianza en el país, en los argentinos, hay una muy buena madera, creo que hay mucho todavía por incentivar a pymes, a empresarios, a futuros emprendedores, a estudiantes, a todos, a que prueben, a que inviertan, a que se equivoquen, a que, como dicen muchos, se la pongan contra una pared, pero que aprendan. Y creo que la Argentina es como te decía hoy, levantás una baldosa y hay o un recurso natural o hay una oportunidad. Entonces creo que hay que aprovechar eso, hay gente muy capaz y como te digo, o sea, hay que transitarlo, hay que meterle muchas horas, hay que principalmente hacer lo que haces con pasión y estar enamorado prácticamente de lo que haces día a día, porque si no, es difícil levantarte todos los días a sortear todo esto.
Felipe, gracias por tu testimonio y realmente muy interesante conocer la historia de entre Nats. Y bueno, que sigan creciendo, que sigan conquistando el mundo y obviamente que también crezcan en el mercado local. Un abrazo y gracias por otra vez por tu amabilidad. Bueno, Marcelo, muchas gracias a vos por la invitación, por el espacio. Siempre es un placer para nosotros contar la historia porque por ahí no enseñás, decimos nosotros, no podemos enseñar la receta de cómo hacer una empresa, pero sino capaz a través de nuestra experiencia o nuestras vivencias, allanarle o despejarle un poco el camino a otros emprendedores que a la larga transitan el mismo camino que nosotros. Así que bueno, un placer y bueno, nuevamente muchas gracias.